dentro, ya sabes lo que es participar en uno con más experiencia. ¿Cómo cambia la visión para este torneo? No, yo creo que el hambre de triunfo siempre sigue en Templario. Cuando me veo en la cartelera, muy contento, la verdad, como tú lo dices, fui en el 2020 el que ganó este apreciado trofeo. Pienso, ¿por qué no ganarlo otra vez? Yo creo que viene un Templario más fuerte. Me he dado cuenta en el gimnasio, en las luchas que he dado el sábado, en la lucha que di contra Soberano. Vamos paso a paso. Ahora se viene este gran torneo y un gran compromiso, ¿no? Y el objetivo es ganar. Ese es el objetivo. Templario, lo habías planteado. Lo habías planteado y lo dijiste con tu voz, que quieres ser protagonista de los certámenes que tiene el Consejo Mundial, y por qué no también enfilarte para ir encabezando un homenaje a dos leyendas, quizá el aniversario, pero tú ya tienes en mente eso, ser el protagonista. Ayer pudimos platicar con Místico un poco, le preguntamos eso, si veía en ti un rival. Dijo que sí, que no había rival pequeño, pero Templario, este es tu objetivo para este año, ser protagonista en los eventos magnos del Consejo Mundial. Sí, claro que sí, agradeciendo por las oportunidades. Y mira, ya sea Místico o Soberano, a mí no me importa, yo vengo por todo, ya estoy en los sitios estelares, a mí no me pesa ningún nombre, la verdad, yo vengo a entregarme al 100%, siempre con todo el respeto, pero Templario viene para grandes cosas y por eso están las carteleras y en sitios estelares. ¿Qué tanto sirve Templario lo que nos has venido mostrando desde tu regreso tras la lesión? Cada función te ves mejor. Vienes y vas a llegar en gran ascendente hacia este torneo. A diferencia de otros que todavía están ahí recuperándose, otros que todavía tienen lesiones, tú vas hacia arriba. ¿Qué tanto te puede servir esta parte? Llegar anímica y físicamente hacia arriba. Sí, cada día que pasa me siento más fuerte agarrando las terapias, el gimnasio, la preparación, nunca se me va el hambre, la verdad, siempre. Eso es lo que me caracteriza, yo creo que eso es lo que me está empujando a cada semana ir desarrollándome mejor. Pues estamos recuperando peso, estamos recuperando más confianza, yo les prometí más movimientos, mejores luchas. El día les dimos una gran lucha el sábado, la verdad, una lucha que no me importó perder, el público salió ganando, eso es lo importante. Y como tú lo dices, Templario va evolucionando y esperen un mejor Templario. Si vienes también a Japón, ando muy emocionado, se viene homenaje a dos leyendas, se vienen muchas cosas, entonces Templario quiere todo en el Consejo Mundial. Bien has comentado, ¿no? Tienes una seguidilla de encuentros contra el Soberano Junior con derrotas, ¿no? Aquí, claro, es triunfos son amores, entonces, este próximo viernes, ¿podría ser el comienzo de esos triunfos y ese amor por la afición? Sí, claro, siempre en cada lucha voy con el objetivo de ganar. Cuando no se puede, me sigo preparando, no me agüito, ¿no? Porque de las derrotas uno aprende, entonces Templario se caracteriza por eso. Me tocaron dos derrotas, pero yo vengo de una lesión, entonces me siento muy contento, muy afortunado y muchas gracias a todo el público que se me entregó en la Arena Coliseo. ¿Qué tanto sigue pendiente pues esa situación que no se pudo llevar a cabo en un aniversario con el intento de máscara contra máscara contra Soberano? ¿Qué tanto sigue pendiente eso? ¿Qué tanto está el deseo de ustedes dos o de tu parte por continuar con esa rivalidad y llegar al poder de las máscaras? Yo no quito el dedo del renglón, siempre está la máscara de Soberano, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Lo que aprendí en esta lesión es de que el tiempo te va dando, hay que seguir trabajando, y si está Soberano el 90 aniversario, y si es Templario, ¿por qué no? Pero mientras que ese clásico joven siga creciendo y que le sigamos entregando a la gente esas luchas de ensueño. Templario, hablamos de Místico, hablamos de Soberano. Hace unas semanas, Lince Dorado me confesó una lista de nombres donde estás tú como un candidato a exponer su máscara. ¿Te interesaría, hablando del 90 aniversario que se viene en septiembre, protagonizarlo con Lince Dorado en un encuentro internacional? Claro, claro, Templario viene para esas cosas y más. Estoy esperando la visa también, ¿por qué no pisar terrenos de Estados Unidos, luchadores internacionales? ¿Por qué no? El vino me tocó en el, me parece que en el Grand Prix. No pudimos rozarnos, pero claro, sería algo espectacular. Y por qué no que venga, también soy el campeón. No se puede disputar el nacional, vamos con puro mexicano, pero por qué no un mano a mano también. Yo, es un luchador muy bueno, por eso estuvo en las grandes empresas, pero aquí viene a la casa del Guerrero Don Templario. Templario, ¿cómo ves esta terna de luchadores con los que vas a competir por Reyes del Aire? Hay mucho joven también, pero luchadores con mucha experiencia, como el caso tuyo, el caso de Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero. ¿Cómo ves esta terna que tienes para este Reyes del Aire 2023? La verdad, muy contento. Me he luchado con Panterita del Ring Junior. Es un luchador, al igual que yo, joven, que tiene mucha hambre. Eso es lo que me importa, ¿no? También del lado de los rudos tiene Cavernario, Gran Guerrero, Atlantis Junior. Yo creo que
No sé cómo se vaya a dar este torneo, no sé si vaya a ser todos contra todos o rudos contra técnicos, no sé. Pero muy contento, emocionado de poder sacar nuevos movimientos, nuevos rivales que Templario no ha enfrentado en el Consejo Mundial. Entonces, emocionado, eso es lo que tiene Templario, emocionado y con el dedo en el reloj. Vamos a ser Reyes del Aire 2023. ¿Cómo ha sido la evolución de Templario tras el regreso de la lesión? Fíjate que al principio mucho miedo. Si se dan cuenta, yo ya no necesito la... Me dicen los doctores que ya no necesito lo que yo me pongo, pero a mí me da mucha seguridad. Entonces yo creo que voy a mandar a hacer algo especial y fíjate que he estado viendo a los templarios y tienen siempre algo aquí. Entonces, por algo, ¿no? Yo creo que hay veces que las cosas se dan, pero muy contento. La evolución de templario ha ido creciendo en el gimnasio, cargando más peso, en las luchas, más movimientos que ya no había sacado, entonces... Me siento muy contento, Templario viene por más, es más, ayer lo platiqué con amigos del gimnasio, me canso más de la derecha, tengo más fuerza allá en la izquierda, gracias a la clavícula biónica que ya tengo. ¿Se convertirá en una cábala para ti, en alguna superstición, portar este protector en el hombro en el futuro? Mira, es algo que sí, yo creo que sí, porque yo cuando era pequeño, con mis dibujos, siempre me ponían algo en el hombro, y fíjate, tuve la lesión desgraciadamente, y ahora con te estuve viendo ahí en Puebla que se me zafó mi protector, dije, ¿por qué no voy a hacer algo combinado con mis trajes y algo más templario, algo más medieval? Eso es lo que voy a trabajar. Y te ayuda a lo mental también, ¿no? Sí, claro, me ayuda en lo mental, me regaña el doctor, ya no lo tengo que ocupar, pero me da mucha seguridad, entonces yo creo que eso es lo que voy a usar. Se habla mucho de Panterita de Junior, un luchador que si bien es completo, sabe luchar desde lona, sabe llegar, pero también ha estado haciendo muchos vuelos, está haciendo muchas evoluciones, está tratando de hacer cosas nuevas, innovadoras en la cuestión aérea. ¿Qué tanto la llegada de este tipo de luchadores pues pica un poco el orgullo, luchadores como ustedes, de que dices, tantito, o sea, estás haciendo cosas diferentes y qué tanto ustedes tienen que hacer algo para poder llegar al mismo nivel, tomando en cuenta de que es un poco más joven? Mira, yo creo que yo soy un luchador, te hablo por mí, que a mí me gusta ver crecer a mis compañeros, ¿no? Yo sé cuál es mi talento, yo sé cuáles son mis virtudes y es lo que me ha catapultado estar en sitios estelares en el Consejo Mundial. Ahora, como tú lo dices, de Panterita, es un excelente luchador, pero Templario puede todos esos movimientos los puede contrarrestar, entonces eso es lo que me caracteriza, ¿no? Que uso mi fortaleza para que esos tipos de vuelos los ocupe yo a mi favor. Eso es lo que hace el Guerrero en Templario. Se habla mucho. Recordabas la lucha que pasó el sábado. ¿Tú crees que eso es lo que hace grande el clásico? Lo que hace que la gente se conecte con este clásico, porque independientemente del resultado, ustedes van a dejar todo arriba del ring, no importa la plaza, no importa el día. El día que se topan es a darse con todo. Y eso es lo que la gente a lo mejor ha estado buscando por muchos años. Un clásico que los prende para este día. Sí, mira, es algo, yo le puse el clásico joven, el momento de llegar a la policía, que la gente se entregó, o sea, yo en la lucha, la verdad, no escuchaba si era soberano o templario, pero hubo un momento que puro templario, hubo un momento que puro soberano, hubo un momento que me abucheaban, un momento a él, entonces, eso no importa ganar o perder, es que la gente se vea contenta y que, como tú lo dices, que esto se vuelva grande, ¿no? ¿Por qué no la rivalidad que en unos años crezca? Para que sea como un último Guerrero Atlante y sea como, no sé, y realizar un aniversario, imagínate, más que algo, culminar ahí el clásico joven sería algo espectacular. Templario, se viene un 2023 prometedor, se abren muchas puertas, viene Fantástica Manía. ¿Consideras que ya una vez afianzado dentro de la Arena México, ya con esta rivalidad con Soberano, ya es tiempo de la internacionalización, de afianzarte internacionalmente también? Sí, claro, mira, en el 2019 parece que empecé Estados Unidos, empecé Canadá con el mismo fono, empecé, yo creo que Templario, yo empecé en el plan internacional, también muchas plazas de allá, pero lo de la visa, luego la pandemia, todo se paró, pero ¿por qué no al público japonés? No sé cómo vayan a ser los encuentros, ¿por qué no mano a mano en tierras niponas, no? Templario contra Soberano para demostrarles el clásico joven mexicano y el mejor que es en el Consejo Mundial de Lucha. Templario, ¿cómo has vivido esta conexión que tienes con el público de aquel templario que veía las luchas por televisión, veía estos torneos por televisión, a ver a un niño disfrazado completamente de templario? ¿Cómo ha sido esa evolución para el luchador profesional y también para la persona de templario? Impresionante, impresionante. Yo creo que
que eso es mi pago, ¿no? Por tanto, entrega a la lucha libre. Yo le agradezco a toda la afición que se toman el tiempo de tan solo ese niño. Me llenó de mucha alegría al verlo con mi vestimenta, con mis tatuajes pintados en su cuerpo. Fue algo espectacular que me llevó en el corazón, en la mente. Y eso hace lo que eso hace que yo sea más humilde y más grande en el Consejo Mundial en la lucha libre. Yo mi personaje es para toda la gente, a pesar de que es rudo. Me gusta que toda la gente salga con mis máscaras, no importa sea adulto, sea mujer, sea niño, muy contento. La verdad no tengo palabras, nada más que agradecer y comprometerme más a entregarles excelentes luchas. Lo dices, a pesar de ser rudo, se habla mucho de ser la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre. En su mayoría se mencionan personajes técnicos. ¿Es Templario ya el momento de ser la cara ruda del Consejo Mundial de Lucha Libre? Sí, estamos trabajando para hacerlo. Hay estandartes como Último Guerrero, como Averno Terrible. Son muchos luchadores que yo admiro, pero es el momento de Templario. Yo creo que he estado trabajando mucho para este momento y yo alzo la mano para ser el estandarte de los rudos en el Consejo Mundial. Yo siento que aún me falta poco, pero seguimos trabajando, ¿no? Yo, el tiempo de Dios es perfecto. Y él sabrá en qué momento voy a ser el estandarte de los rudos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes.